tampoco te quedabas sin tomar, ¿va? Ah, que sí. Hoy sí me hicieron esa broma, que sí no me gustó. Hoy sí estuve aguantando harta sed. Pero bueno, esas cosas pasan. Sí, yo no te iba a decir, pero... quiero aquellos que nada, nadie se tiene que dar una boca. ¿Usted lo sabía? ¿Usted también lo sabía? ¿Sí? Pues a mí también ya me lo hicieron, ¿verdad? ¿De verdad? Sí. Porque a todos nos lo han hecho. ¿A todos? Yo cuando llegué por primera vez, lo mismo también, pero... ni modo. Pues sí. Bueno, todos modos. Pero bueno, ya llegamos. Ya, bendito Dios. Sí, pues. Sí. Entonces, se recuerda pues que mañana toca el cuchubal, ¿verdad? Sí, pues. Ya sí, mañana pues nos toca. Ajá, ¿y a quién le toca ahora? No sé. ¿No sabes vos? No, no te recordás. ¿No? Te toca a vos. Sí. ¿De verdad? Sí. Oh. Si a mí me tocó el mes pasado. ¿Y vos seguís después de mí? Sí, pues, yo la verdad que hoy sí ni me acordaba de eso. Este Casimiro. No me acordaba para nada. O sea, no por gusto te escondieron tu bebida. No digo, pues. Híjole, no, pues si esto es una buena noticia. Gracias, señor. A ver, pues, Camacho, de que andaba yo algo apenado. Porque ya me toca que pagar la cuota de mi terreno, ¿te había contado? Sí, pues. Y es el último pago y es bastante el dinero que tengo que pagar. Aquí, ahorita al fin de mes, me tocaba que hacer el último pago. ¿Te toca? Me toca, que digo. Sí, no, hombre, con esto que ustedes me están diciendo, hola, es una gran bendición porque la verdad que yo sí no tenía nada. Sí, pues. ¿Sí? Antes va a haber remojo por el terreno también. Sí, claro, nada más que termine de pagar. Híjole. Sí, pues, entonces, de plano, mañanita. Ajá. Muy bien. Sí, solo que yo mañana, de plano, nos juntamos allá que yo me voy en moto. Ah, bueno. Sí, pues. Yo igual voy a llevar mi bicicleta. ¿Sí? Sí, para llegar más rápido. Ajá. Ah, bueno, pues cambio. Yo pues voy a tener que madrugar porque no tengo con qué. No, pues, pero mira, ¿sabes qué? Una cosa, te paso a traer en la casa. ¿De veras? Sí, pues a las 6:30 estoy pasando por vos. ¿Me parece? Sí, pues así te doy un jalón para allá. ¿Está bien? Sí, pues. Claro. Así quedamos. ¿Va muy bien? Claro que sí. Vamos, Camacho. Va. Feliz tarde. Feliz tarde. Entonces. Bueno. Bueno. ¿Verdad que sí? Algo se tienen que entretener. ¿Verdad? Sí. Eso sí. Yo dije, yo le voy a preguntar a él, dije yo. Ah. ¿Sí? Pues, pero... Ah, bueno. La verdad es que gracias a Dios sí nos está yendo bien. Ah, eso es bueno. Sí. Pero... ¿Mañana va a ir a trabajar? Ah, sí, claro. Cuidado. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Mañana hay que madrugar otra vez. Sí, así dicen aquellos, pues, pero ¿sí? Ya ve que ellos siempre empiezan a fregar. Sí, pues me imagino, sí. ¿Verdad? Que molestan mucho mi trabajo. Como joden, pero igual pues eso es parte del trabajo. Eso sí. Sí, porque si uno no bromea, olvídese. Así es. Pues, así es. Pues hablando de todo un poquito, fíjese que... ay, no sé cómo decirle, ¿va? más que todo, un favor. Ajá, ¿será diga que usted... tiene 500 quetzales que me preste? Digo, va, si usted pudiera, ¿verdad? Y no piense que estoy abusando de su confianza y todo, pero... sí, pues. Sí, lo que pasa es que... ya que voy a hacer una de mis compras. Ajá. Sí, y no cuento con esa cantidad. Uh-huh. Yo pienso que a usted le va bien en su trabajo y todo, ¿verdad? Pues, la verdad... bonito. Gracias a Dios, sí. ¿Para qué quejarme, va? Sí, pues. Y, pues, como le digo, pues, sí, Y de hecho, ahorita ahí con mis compañeros,
Como conmigo trabaja este don Camacho, no sé si usted lo conoce. Ah, sí, don Camacho. Está don Camacho, Atanasio, Jairo, el Canuto. Ah, sí, son bastantes. Sí, somos bastantes y hay otros compañeros también que son de otro pueblo, ¿verdad? Entonces, pero ya entre nosotros los que le acabo de mencionar, pues estamos en un cuchubal. Ah, bueno. ¿Verdad? Entonces, precisamente, sí voy a tener ese dinero, pero la verdad es que me va a servir para otra cosa. Pero la verdad es que, le voy a ser sincero, estoy pagando un terreno que compré, ¿verdad? Y ya este fin de mes es el último pago. Ah, bueno. Entonces, yo para eso lo voy a ocupar. Sí, pues. Pero, híjoles. Pero usted no tenga pena, yo en 8 días le pago su dinero. Pero hágame ese favor. Usted ya sabe que nos estamos conociendo y todo, ¿verdad? Sí, pues claro. Ajá, sí, pero no piense que no le voy a pagar, yo le voy a pagar. Sí, de hecho, pues no lo dudo. Pues sí. ¿Verdad? Pero está muy segura que dentro de 8 lo pago. Sí, dentro de 8 días yo ya tengo el dinero, ya le devuelvo su dinero. Pero sí, me haría el gran favor, ¿verdad? Como le dije, si pudiera, ¿verdad? Sí, pues. Si están sus posibilidades y todo. Bueno, entonces, sí, estaría bien. Le voy a hacer ese favor, pero no me quede mal, por favor. Claro que como no. Le digo, yo solo te cuento con eso, porque más ya no tengo, ¿verdad? Sí, entonces, pues, y como igual de igual manera le vuelvo a repetir, ese dinero lo voy a ocupar para pagar la última cuota de mi terreno. Sí, pues cierto. No, sí. No tenga pena. Yo lo voy a pagar en 8 días máximo. Uh-huh. Sí, yo ya tengo su dinero. Quiere yo le encamino todo su dinero. Sí, pues. Sí, pues, pero hágame favor, sea malo. Bueno, pues híjoles, pues si me sí. Pone usted en aprieto. No lo piense tanto usted sabe que me conoce y todo, ¿verdad? Sí, pues. Bueno, entonces, ¿está bien? Sí. Le voy a dar el dinero. Pero le vuelvo a repetir, no me vaya a quedar mal. Claro que no. ¿Verdad? Yo se lo voy a pagar en 8 días máximo, si ya lo tengo. Pero segura, en 8 días. Sí, segura. Vale. Sí, pues. Entonces, usted dirá si llega a mi casa a traer o se lo encamino. Pues, mejor llego con usted a traer. Ah, bueno. Sí, pues, ajá. Sí, va a estar en su casa. Ah, bueno, entonces. Vale. Ay, gracias, de verdad, gracias. Me sacó. Claro que sí. Sí, pues. Va. Lo ayudo. Gracias, gracias. Ay, sí. Ay, se me compuso mi agua. Como peso mi sandía. Sí, pues. Vale. Ahí estamos. Gracias, pues, gracias. Va, pues, se va con cuidado. Vaya, pues. Bueno. Bueno, pues. Bueno. Se va con cuidado. Bueno. Vaya. Ay, qué bueno que me va a prestar el dinero. Ay, Dios mío. ¿Ahora qué voy a hacer? Tenchita me dijo que era para 8 días nada más. Dentro de 8 días te pago seguro. ¿Y ahora? Ya me puso en duda. Hace 3 días que ya no me contesta el teléfono. ¿Por qué ya no era así? Siempre me contestaba, nos podemos ver, si está bien, y ahora. Nada. Pero de igual manera, voy a intentar llamarla. Tal vez esta vez me contesta. Apagado. ¿Qué pasaría con este techo? Lo que me preocupa es el pago de mi terrenito. Ay, Dios.
Ya solo me quedan 3 días nada más. Porque si no pago, pierdo el dinero que ya adelanté. ¿Qué pasaría contigo, Tencha? ¿Será que perdiste tu teléfono? ¿Cambiaste de número? ¿Se te jodió? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo se me ocurrió darle el dinero? Porque si le hubiera dicho que no, pues también la podía perder. No, pero es que esa mujer la quiero. Perderla no quiero. Pues. Por eso es de que le di el dinero. Ay, ay, ay. Ve, abusón me tira. Bueno, voy a tener que ir a buscarla en su casa, porque de lo contrario, no hay forma que ella me pague. Pero hoy sí me salió el tiro por la culata. Ay, Dios. Por no perderla. Bueno, no me queda de otra. Voy a ir personalmente a su casa. Bueno, no la voy a buscar a su casa. ¿Qué tenés, mi loca? Me están buscando, papá. Diga que no estoy. ¿Quién? Le explico después le explico. Ay, Dios, ¿pero quién es? Buenas. Oh, buenas. ¿Qué tal? Pasa adelante, pasa adelante. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por ahí, ¿usted qué tal? Pues ahí, gracias a Dios, muy bien. Ah, bueno, siéntese. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y usted qué? Aquí, escuchando música. Ah, ¿no gusta calidad? Sí. Está bien, está bien. Así es. Tiene buena música, ¿va? ¿Ah, sí? Ah, que sí. Sí. Ah, pero esta ya es antigua, ¿verdad? Es clásico. Es clásico. ¿Ah, que sí? Sí. Sí, no, pues está bien, está bien. Sí. Porque esta ya no se consigue. Ah, ya no. Ya no. Esta la he conservado yo, esta. Mi radito. Sí, pues. Sí, ahí escucho mi música. No, pues está bien cuidada. Sí, pues. Qué bien, don Pascual. ¿Y usted qué lo hace venir por acá? Ah, pues que lo que pasa es de que venía a buscar a su hija, no sé si se encuentra. Ah, mi hija. ¿Sí? Ay, Dios, viera que ella no se encuentra.
Se fue a hacer un mandado y sabe de qué horas irá a venir. Sí, pues. Sí. Ah. A ver, es que me urge hablar con ella. Ah, bueno. La verdad que sí. Por eso es de que lo vine a buscar, porque lo he estado llamando y lleva como unos 3 días ahorita que ya no me contesta. Sí, pues. Sí, entonces yo decía entre mí que yo sí lo perdió. Se le jodió el teléfono, o por qué razones de que ya no me contesta. No. Porque buzón me tira las llamadas. No, su teléfono ahí lo tiene. Pero como ves, lo deja por ahí. Sí, pues. Y tal vez no se ha dado cuenta, digo yo. Ah, puede ser. Sí, pues, pero yo digo que venga más tarde o mañana y platica con ella. Ah, bueno. Uh-huh. Sí, porque la verdad es de que me urge hablar con ella. Me sí, urge, pues. ¿Verdad? Ah, bueno, bueno. Sí. Sí, véngase más tarde o mañana ya. La encuentra aquí y platican. Pues, tal vez mañana más seguro, ¿verdad? Sí, pues. Uh-huh. Ay, Dios. ¿Y algún mandado para decirle yo? Pues, ¿qué le digo, don Pascual? La verdad es de que no, mejor platico yo con ella. Ah, bueno. Sí, sería bueno. Pasa que hicimos un negocio, pero por eso es que yo quería hablar personalmente con ella, pues, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. Sí. Sí. Así es, entonces. Pero bueno, entonces, si ella viene, le dice que la vine a buscar. Ah, está bueno, no tenga pena. Entonces, mañana vengo, eso sí, no sabía decirle a qué horas. Sí, puede ser que sea en la mañana o en la tarde, pero sí voy a venir mañana. Ah, está bueno, ¿verdad? No tenga pena, yo le voy a decir su mandado, que la vine a buscar y platica con ella. Sí, pues. Ajá. Sí, porque dígale que me urge hablar con ella, por favor. No tenga pena, yo. Sí, me urge. Yo le voy a decir. Yo le voy a decir su mandado. Ah, vaya. Sí, pues. Me va muy bien, don Pascual. Está bueno. Entonces, que siga escuchando su música. Vaya. Ándale, ahí lo siga cuidando porque sí está bonita. Sí. Sí, ves, está bonita su radio. Eso. Va, don Pascual. Va, pues. Gusto en verlo. Va, pues, mucho gusto, que la dé bien. Ándale. Bueno. Penchita, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Ah, qué bueno. Sí, ¿y usted? Pues también. Ah, qué bueno. Sí, pues, aquí hacían unos mandados. Sí, pues. Sí. Qué bueno, Penchita. ¿Y usted a dónde va? A hacer unos mandados. Ah. Sí. Sí, pues, eso está así bien. Así es. Sí, pues. Ajá, ¿y usted a dónde fue? Pues allá, dejando mis costuras, aquí con Eli. Ah. Sí, que viera que compraron mis trajes. Pero voy a emperlar. Sí, pues. Pero ella cose bonito. Sí, eso dicen. Sí. Ah, qué bueno. Ahí con ella dejarlo. Ah, qué bueno. Se pasó ahorita ya para la casa. Ah, qué bueno. Sí, pues, sí. Qué bueno, Tenchita. Uy, ¿su papá cómo está? Bien. Ah, qué bueno. Bien, gracias a Dios. Sí, pues, que me alegra, sí, de Tenchita. Verdad. Sí, pues, su mamá en la casa también. En la casa. Sí, pues. Ajá. Sí. Ya se nubló, ¿verdad? Sí, parece que va a llover. Sí, pero así está, es bueno, porque no ha llovido últimamente. Sí, pues. Sí, caería bien una buena lluvia. Sí. ¡Ay! ¡Hablamos otro día! ¡Tenchita! 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 ¡Tencha! Yo sí, perdón. ¿Qué pasó? Ah, pues que lo que pasa es de que, bueno, de igual manera, voy a ser sincero con usted, que me debe un dinero, ya no me quiere pagar. ¿Qué, Tenchita? Sí, ya lleva mucho tiempo y solo me pidió ya para 8 días nada más. Y ahora se esconde, mire, ahorita se fue corriendo. Ay, sí, eso, ustedes me asustaron. Perdone, yo sí, perdone. Pero la verdad que sí, ya, yo creo que ya lo tengo por perdido ese dinero. Porque como le digo, pues, mire, ahorita ella se corrió y eso no debe de ser así, pues, ¿verdad? Sí, pues, ¿y usted por qué confió en ella? Pues así que, por tonto. Ah, porque ella me suplicó, me rogó que hágame el gran favor. Y no es porque yo me quiera aprovechar de su amistad, pero la verdad lo necesito, me dijo. Sí, pues. Y de hecho, pues yo ahí tenía un dinerito, ¿verdad? De que
de un, ¿cómo se llama esto? De Cochival, que tenemos ahí con los compañeros del trabajo. Sí, entonces ay Dios, entonces yo le dije a ella, mira, la verdad sí tengo un dinerito, pero me va a servir para pagar las cuotas de mi terreno, que estoy terminando de pagar, y de hecho era el último pago. Y ahora, Dios, esta tenchita sí que no. Pero ya hubiera ido allá con ella, pues. No, hombre, sí lo he ido a buscar y ella no hay modo que aparece. Sí, como yo estaba, pues ahí sí que, no, pues, ¿qué le digo? Estaba yo muy enamorado de ella, pues, ¿verdad? Y para no perderla, pues, según yo, pues, ¿verdad? Si yo le decía que no, pues yo tenía el temor de perderla. Pero yo creo que ahorita ya perdí tanto ella y el dinero también, pues, sí, ¿verdad? Porque sí, entonces por eso es de que me vine corriendo. Sí, pues ya no se alcanzó. No, y de hecho, pues, no solo lo he ido a buscar a su casa, lo he estado llamando y llame. Abusón, me tira. Entonces, ya fui a buscarla y lo único que me encuentro es a don Pascual, el papá de ella. No, pues que ella no ha venido, que ella salió, que no sé qué, pues no sé si, no sé qué estará pasando con ella, pues, ¿verdad? Pero la verdad que ya estoy muy desesperado por eso, ¿verdad? Pero viendo su actitud así, ya perdí mi dinero, la verdad que ya, sí, ya lo tengo por perdido. Entonces, bueno, hay que mire ella, pues, ¿verdad? Sí, pues, pero... Bueno, pues ahí sí que como le acabo de mencionar, pues verdad, yo creo que ese dinero ya lo tengo por perdido y mire, yo sí es un dineral, sí, ¿verdad? Sí. Y ese dinero pues no lo gano en una sola semana, son varios días de trabajo. Sí. Sí. Y lo que le cuesta a uno ganar ese dinerito, Dios. Pues. Cuesta, pero ya ve que la gente, cuando deciden no pagarle a uno, pues lo primero que hacen, lo que acabo de hacer la tencha, pues. Sí. Sí. ¿Sí? Ay, no, cuánto lo siento, casi nada. Sí, ¿y usted para dónde va? A hacer un mandado con mi abuelo. Ah, bueno. Sí. ¿Y usted? No, pues yo igual yo. Voy a hacer un mandado allá abajo. Ah, bueno. Sí. Ajá. Bien, entonces. Sí es. Entonces, si gusta, nos vamos juntos. Está bien. Va. Permítame. Véngase, Monchito. Venga, ay, vamos. No, no puedo confiar en la cosa. Así que, ¿me va vos bien? Camacho. Oh, ¿ya? Bien, bien. Buenas tardes, ¿y vos qué tal? Igual, ¿todo bien? Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué, no trabajaste hoy? No, hoy no. Ah, bueno. ¿Cómo bueno. Estás? Sí, pues, descanso, va. Ajá. Sí, pues. ¿Y al lunes empiezo otra vez? Eso, no, yo sí salí, trabajar un ratitillo. Ah, bueno. Tengo mi terreno allá en la loma. Entonces, sí. Allá. Sí, pues, y hacerle camino a la zanja por el agua. Sí, eso para sí. Para que camine el agüita ahí, porque ya... Estos días se va a dejar venir el agua. Sí, pues. Sí, sí pues. Está dando señales ya. Sí, entonces, aprovechando pues que nos tocó descanso hoy, entonces. Y ya. Ajá. Ajá. Qué bueno. ¿Y vos qué ya haciendo planes para lo del Cuchubal? Sí, ya estoy ya. ¿Verdad? Preparado. Sí, pues, sí. Dala, qué rico se siente cuando le toca a uno, ¿eh? Ah, sí, pues. Siempre es bastante. Sí, pues. Sí, pues. Cada mes le toca a cada uno. ¿Y el Canuto ya no llegó, ah? ¿Eh? ¿Qué le pasaría? A ver. No sé, lo he visto. ¿Sabes qué se hizo? Sí, pues. Ajá. Pues yo. Estaba viendo a ver qué. Tal vez. Mañana tal vez voy a la casa. ¿A aquel peor si le pasó algo? ¿Cómo? Uno no está libre de las enfermedades, pues va. Bueno, eso sí. Ajá. Entonces no lo había pensado yo así. Sí, pues. Sería bueno, pues irlo a buscar a sí, no, yo eso estoy pensando. Ajá. Sí, pues. Ajá, Oh, y viene Casimiro, Don Camacho. Casimiro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Casimiro? Bien. ¿Qué tal? Atanasio, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Camacho. ¿Cómo estás? Ah, pues. Si les digo bien, mentiría. Bueno, ¿qué te pasó? Estoy preocupado. ¿Qué? Híjoles. Lo que pasa es de que.
¿Se acuerdan que la vez pasada que les había comentado que este fin de mes me toca que hacer el último pago? Y aquel terrenito que estaba comprando. ¿No lo has pagado? No, si me falta el último pago. Eso, pero eso lo tenía que pagar el... Sí, pero... La vez pasada. Miren, pues, la mulada que cometió. Pues precisamente te fui a buscar en tu casa. Oh, yo salí desde temprano. Sí, pues, eso me dijeron, pero bueno, Lo que pasa es de que empresté ese dinero, don Camacho. Empresté el dinero y ahora, pues, ya no me lo quieren pagar. Ay, Dios. Y ahora sí estoy bien, bien preocupado, ¿verdad? Porque no tengo dinero, pues, para pagar la cuota. Y, pues, ni se imaginan con quién. O sea, ¿quién le di el dinero, pues? ¿Quién? ¿O qué? ¿Por qué? ¿O qué? La Tenchita. La hija de don Pascual. Ah, sí. Sí. Tu enamorada. Pues, de ella. Ya. ¿Cómo fue que se lo diste? ¿Cómo por pasó? Tonto. ¿Qué pasó? Contanos, ¿cómo fue? Mire, o... No es que con acordarme da coraje usted, pero bueno. Pues de que como estaba yo pretendiendo, pues, ¿verdad? Y yo dije, bueno, tal vez con este favor que yo le voy a hacer a ella, pues, tal vez la voy a conquistar más, ¿verdad? Porque ella me dijo, mire, por favor, me dice, présteme un dinero, porque si lo necesito, quiero comprar una de mis cosas. Pues yo me sentí mal, yo dije que, y si le digo que no, pues no tengo. Pues de igual manera me sentía mal. Yo dije, no, pues, ¿y como para cuánto tiempo? Nah, para 8 días nada más. A los 8 días yo se lo llego a pagar. Ah, pero segura. Ah, bueno, muy bien, claro que sí, con mucho gusto. ¿Y ahora? Nah. Lo llamo. Abusón me tira la llamada. La voy a buscar a su casa. No está. La encontré platicando con señor... ¿Cómo se llama? Señor Yossi. Cuando me vio, agarra para abajo. ¿Eso es señal de que no te va a pagar? ¿Ya? Sí, pues. Sí. Entonces... Parece que te fregaste. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues precisamente... la verdad que sí quiero... pedirles un gran favor, no sé si eso es posible. Ya que como para mañana pues ya toca el Cuchubalba. Sí. Yo creo que eso te toca a ti. Sí, ahora. Entonces, ¿qué posibilidades hay a tener eso de que vos me prestabas ese dinero? Porque la verdad me urge pagar esa última cuota del terreno, porque el don fue muy claro conmigo. El día que llega el día de pago, ese día me tiene que pagar. Porque de lo contrario, va a perder su dinero. Pues imagínense, ya es el último pago. Yo no quiero perder el terreno. No, pues. ¿Nah? Entonces, o usted, don Camacho, o alguno de ustedes que me hiciera ese gran favor. Ya nada más que nos paguen, pues entonces yo le devuelvo el dinero, pues, ¿verdad? Entonces no sé qué decir, Satanás. Ay, Casimiro, ¿en qué lío te metes? Pues sí, va, pero... Bueno. Siendo así, pues de plan. Vamos a hacer la excepción por vos. Ah, vaya. Sí, porque, bueno, a mí no me sirve el dinero, ¿va? Sí tenía planes de comprarme mi tele, pero viendo tu necesidad, pues. No, pues la verdad, gracias, Satanás. Yo la digo, verdad, gracias. Sí, se lo damos, va. Sí, pues no, eso depende de vos, pues. Eso estábamos hablando. Ay. Le estaba preguntando, ya haciendo planes para lo del Cuchubal. Digo, como ajá, mañana toca, pues. Ajá. Sí, pues, pero siendo así, pues... Vos sos el que decís, sí, pues. Sí, claro. Sí, pues yo digo que sí. Ahí está. Muchísimas gracias, Satanás. Pero, mira, pues yo te voy a decir algo. Ajá. Algo que a veces uno no ha entendido. Es que vos no eres una mala persona cuando te piden dinero prestado y dices que no. Algunos decimos, no quiero quedar mal. No tienes por qué sentirte mal. No tienes que prestar dinero a personas que piensas que no te van a devolver. Ni tampoco tienes que prestar dinero que comprometa tus finanzas. Es como lo que está pasando. Sí. Pues lo de tu terreno había que pagar, porque había que pagar y hay que pagar. Sí, claro. No, y de hecho todavía lo dudé, Camacho. Me puse a pensar todo, ¿le doy o no le doy? Pero al final de cuentas me convenció.
Sé que en lugar de que le sacaras algo, ella te sacó. Es verdad, la verdad que sí. Ah, no, pero bueno. Al final de cuentas, para mí esto sí fue una gran lección. Y es verdad lo que usted me acaba de decir. De que uno no es mala persona si uno no da un préstamo a las personas que le piden a uno. ¿Verdad? Pero bueno. Esto me va a servir de por vida. Sí, como pues, una gran lección. Es una lección. Pero a veces, por ejemplo, en este caso, si sale caro, pues sí. Es un dineral el que perdiste sí. Ahí, pero pues no hay que perder las esperanzas de que te pague, pero y si no, pues que sea experiencia eso. Sí. Sí, pues. Pero de igual manera, les agradezco por el apoyo que me brindan y la verdad que yo te voy a pagar, Atanasio, nada más que no nos paguen. ¿Ya? Claro que sí, okay. Sí, para eso somos amigos. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, estamos ya finalizando con un nuevo cortometraje, una reflexión más para cada uno de ustedes. La verdad, nosotros tratamos de llevarles estas historias basadas sobre hechos reales. A veces nosotros como personas, como seres humanos, no nos damos cuenta que cometemos un error, cometemos alguna falta, y nos damos cuenta hasta el final, pero a veces es demasiado tarde. Con esto nosotros queremos ayudarlos. Así que, si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.